hablamos del posicionamiento no estoy metiendo cizaña de nada y sí, la verdad yo a ellos no les he dicho absolutamente nada de ti ellos dijeron que yo había dicho cosas de ti lo acabas de decir en la mesa que yo nunca había la casa de los famosos cuatro Alana pelea directamente con Aleska otra vez porque todo se sale de control y hasta el cuarto tierra está implicado le preguntan a Alana que por qué estaba diciendo mentiras de ellos antes de continuar Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Como sabemos, Aleska le contó diferentes cosas al cuarto de la tierra de Alana, como que se ponía celosa y cosas por el estilo. Ante esto, estos elementos se posicionaron detrás de Alana específicamente en la parte del sinceramiento. Pero cuando tanto Alana como Aleska intercambiaron palabras en la cocina, Aleska se molestó y se fue mejor a su habitación. Ante esto algo pasó exactamente, pero no sabemos qué, que incluso el cuarto de la tierra se enteró de este conflicto. Por lo cual directamente los de tierra enfrentaron a Alana preguntándole por qué estaba inventando cosas y por qué los estaba dejando mal. Ante esto, rápidamente Alana dijo que eso nunca pasó, que no los dejó mal, pero Aleska, en lugar de ponerse de su lado, directamente le dijo que en la mesa ella estaba mencionando cosas que supuestamente Aleska había dicho con Tierra. Pero en la versión de Alana, esto nunca pasó porque todos estaban sentados: estaba Lupillo, estaba Melaza, estaba Geraldine, y todo lo que hablaron fueron otras cosas que nada tenían que ver con lo que estaba diciendo Aleska. Puesto que la propia Geraldine salió en su defensa diciendo que Alana nunca habló mal de ella, ni tampoco implicó a los Tierra. Y también Melaza le dio la razón. En pocas palabras, Aleska malentendió todo lo que estaban hablando y por ese motivo toda la casa se enteró. Y como son los participantes del cuarto tierra, obviamente, no iban a dar su brazo a torcer hasta que se aclarara todo. Pero, desafortunadamente, Alana comenzó a llorar y mejor se fue directamente al patio en donde Cristina la consoló y le dijo que todo estaba bien. Porque en su cara le dijeron directamente a Aleska, tanto Cristina como Melaza, que ella entendió mala información, que nunca hablaron mal de Aleska y que Alana nunca dio una mala comunicación e información de lo que pasó en la cena de hace una hora. Así que dime tú qué opinas, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.